¡Acá! ¡Sí, acá, Molly! ¿Esa camisa a quién le vas a dar? A mi hermano. Nixon, la lechuza Molina con el número 19. Molina, salte de aquí. Vale, es serio. Entrevista, Molina, vale en la entrevista. ¿Ya? Me avisa. 1, 2, 3. Va. Aquí estamos con Lionel Quiñones y Nixon Molina. Bueno, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. Lionel Quiñones, quería decirte de que, ¿cómo te sentiste en el momento de que te llegó el llamado de que pronto ibas a ser nuevo jugador de Barcelona? Muy alegre, sabiendo que era un sueño que tenía desde pequeño. Y bueno, ahora estoy acá y hay que disfrutarlo. Bueno, ¿cómo te sentiste el primer día? ¿Qué te dijeron tus compañeros, los profesores? Bien, bien. Gracias a Dios, pues tengo un grupo de compañeros que me abrieron las puertas acá, me hicieron sentir como en casa. Se los agradezco a ellos que siempre me han dado el apoyo para estar acá. Y bueno, ¿no? seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. ¿Cómo te sentiste cuando marcaste tu primer gol? Ahora, como puedes ver por el tema de pandemia, no hay público, pero ¿qué sentiste en ese momento? No, son sueños que se cumplen, ¿no? Son sueños que uno desde pequeño los ha tenido siempre. Y marcar el primer gol aquí en el Monumental, en una noche amarilla, pues fue algo pues inexplicable, ¿no? ¿Y qué quieres conseguir más adelante con Barcelona o ahora? ¿Qué? Primero, pues salir campeón, que es el objetivo de todos nosotros. Creo que tuyo también, creo que es el mismo objetivo. Quedar campeón, quedar... bicampeón, ustedes ya lo fueron el año pasado, y el sueño de todos, ¿no? Que es quedar campeón de la Libertadores. Bueno, esta pregunta es para Nixon Molina. También usted ahora, como ya saben, ya he estado yo más tiempo aquí en el club, quiero preguntarte también cómo sentiste ese llamado cuando te dijeron que venías a Barcelona, y ya sabes lo que es Barcelona, el hinchada, el público, la gente, la calle, todo eso. ¿Qué sentiste en ese momento y qué sientes ahora? Creo que es el sueño de todos, llegar al equipo más grande del país, la mejor hinchada. Creo que no hay palabras para describir tanta emoción que siente el jugador cuando se entera que va a ser parte del equipo más campeón de acá a nivel nacional. Y nada, lo disfruto mucho, día a día es algo que trato de disfrutarlo, de vivirlo al máximo. Ah, qué bueno ese saberlo. Y ahora quiero una pregunta que es como medio en duda. Estoy en una realidad distorsionada. Esa no la hay. ¿Cuál es el compañero que ustedes más quieren? ¿Para Nixon o para mí? Para los dos. ¿Qué más quieren? ¿Cuál es el más querido y el más jodido? Bueno. Voy a responder yo y después responde Nixon. Creo que el compañero que más jode, como se puede decir, el señor Byron. Como se levanta, molesta, y como se acuesta molestando. Pero bueno, es muy bueno eso, ¿no? Es muy bueno que un compañero sea así, que siempre esté ahí en los momentos de tristeza, también esté alegre. A veces uno no viene con toda la alegría del mundo al entrenamiento, pero ya ver la alegría de él, uno se contagia, se mete como siendo, ¿no? Bueno, vamos a darle para adelante. Y bueno, es algo lindo, algo que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Que siempre esté la risa, que no haya peleas, que siempre vayamos para adelante siempre. Recuerdo la final que nos tocaba en Quito el año pasado. Estábamos con José Angulo y con Byron compartiendo la habitación. Y creo que era un momento de tensión porque lo que nos jugábamos era algo muy importante. Y nada, creo que lo pasamos tan relajado, creo que no nos dimos cuenta del día, del tiempo, porque este molesta todo el día. Tiene una energía increíble.
Y eso creo que cambió el ambiente en nuestra habitación y pudimos vivir ese día de una manera diferente porque fue largo, jugábamos a las 8:30. Ocho, sí. No se sentía mucho la tensión. Sí, no se sentía a pesar de que era una final contra Liga y allá, pero claro. Nosotros estábamos muy tranquilos. Sí, creo que eso es lindo, poder siempre estar en armonía y creo que Byron es uno de los que transmite eso y es lindo poder contagiar esas cosas al grupo. Sí, eso. Y no me haga pregunta, pero yo voy a decir. No, de que sí, eso es bueno, estar siempre, a pesar de todos los problemas que uno tenga, porque ley uno es humano, va a tener problemas y miles de cosas en la cabeza, pero siempre, yo creo que eso ya viene en mí, de estar siempre feliz. Puedo tener miles de problemas, pero siempre van a ver sonriendo, pase lo que pase. Y también se nota la diferencia cuando estoy triste porque, ya saben, soy alegre, contento, esto y lo otro. En el momento que me pase algo, se da muy rápido de cuenta la gente. Y bueno, ahora yo creo que tienen que preguntarme o decirme algo, díganme, estamos aquí para la gente de Liga Pro. Bueno, Byron, te voy a hacer una pregunta ahí. A mí me han dicho que tú comes bastante. Y bueno, te voy a hacer una pregunta de que, ¿qué comida más te gusta? Tú sabes, si todas las mañanas vamos al encebollado. Todas las mañanas vamos al encebollado. ¿Cuánto te comes? Uno más, pero todas las mañanas. ¿Con cuántos panes? Después del entreno con chifle. Después del entreno salimos ahí, vamos y comemos, ¿sabes? Byron y Molly. Primero Byron y después Molly. ¿Qué significa Barcelona para ti? Ya lo he dicho en muchas entrevistas. Yo creo que Barcelona cambió mi vida. Me siento muy bien, estoy tranquilo en el club y yo creo que se me cumplió todos los sueños. Yo quería estar en un equipo grande, lo estoy ahora y estoy aprovechando mi oportunidad y vamos a por todos los objetivos que tenemos nosotros. Barcelona es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Creo que uno siempre luchó por estar acá y una vez estando acá, lo único que podemos hacer es disfrutarlo, vivirlo al máximo. Byron. Vale un corte comercial, bueno. ¿No? No, no hay corte. No, sin corte. Byron, ¿cuál fue tu gol favorito y a quién se lo dedicaste? Mi gol favorito fue contra Junior, en Barranquilla, sí. Y ese se lo dediqué a mi papá. Mi papá no estaba ya con vida, pero fue para él y toda mi familia. ¿Para ti, Molly? Creo que mi primer gol. ¿Sí? El gol que más te llevó. Mi primer gol, porque fue mi primer gol en la Serie A, mi primer gol en Barcelona. Creo que venía unos días de casarme con mi esposa y se lo dediqué a ella. Fue el gol que más me gustó. Qué bien. Byron, ¿qué liga del mundo te gustaría jugar? Inglaterra. Simple. Molly. Sí, creo que uno siempre sueña llegar allá. A mí me gusta mucho la liga inglesa también. Sí, la liga inglesa, pero si hay que ir a otra liga, hay que tocar. Claro. Hay que ir a la liga de Inglaterra, se va. Se va, si a la Portuguesa, se va. Y a la después que estemos. Ir. Porque te gusta la inglesa. Sí. Pero si se va a la de Inglaterra, igual uno llega. Claro. Allá va. Molly, ¿quién es el jugador que más admira internacionalmente? A mí. Creo que hay muchos, pero siempre de niño Ronaldinho, por todo lo que generaba cuando se lo veía jugar. Pero pegas mucho para ser Ronaldinho. No, pero tú admiras a los buenos. Este es Robanito. Tienes que admirar a los mejores, no admirar al que pega bastante. Bueno, ¿y para ti? Había un jugador que me gustaba mucho, 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 pero se me ha perdido. Rafael. Estaba en Manchester. Sí, Manchester, Rafael. El lateral de Brasil. Sí, y ahora a Dani Alba miro mucho también. El juego de él, para que es muy bueno. ¿Y a ti? ¿Cuál es el jugador que admira? Bueno, desde internacionalmente, Roberto Carlos. Y aquí en el fútbol ecuatoriano. Tienen la pegada. Más o menos. Sí, sí. Y aquí en el fútbol ecuatoriano, el que siempre miré fue a Walter Ayoví. También tiene la pegada. Te parece un poco también. Sí, ahí está. Si Walter ve esto, se va a poner. ¡Walter!
Bueno, para cerrar. Me voy a mostrar este. Para cerrar, tú sabes que somos afortunados de vivir el fútbol y lo conseguimos con esfuerzo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es algo, un sueño para todos. Y bueno, Byron, unas palabras ahí para los aficionados. El fútbol es algo que. Algo inexplicable, yo creo que es otra vida. Y para los niños que quieren llegar a ser futbolistas. De que sigan luchando, van a haber miles de problemas, miles de cosas. Y tú hay que seguir luchando por esto. Hay veces hay familiares que te dicen, no, tú no vas a hacer esto, esto y lo otro, amigo. Pero hay que seguir luchando. Yo creo que es el trabajo. A veces uno no tiene el talento, pero a cuestión de trabajo, todo eso va llegando a su nivel, a su tope, y llega el momento donde se reúne todo y estalla, la figura. L. Molly, ¿para ti? Claro, creo que enviarle un saludo muy especial a la hinchada, que igual se las extraña, esperemos pronto puedan asistir, alentarnos desde acá. Y a los chicos creo que siempre crean en sus condiciones, que trabajen día a día, que esto es de esfuerzo, de perseverancia, de mucha constancia y creer en Dios, poner la fe que pronto se les va a llegar esa oportunidad. Y tienen que prepararse para cuando llegue poder aprovecharla. Bueno, esto es todo. Déjame decir una cosa. Bueno. Y quería decirle también a todos los que están empezando ahora de que yo hablo mucho de los problemas porque ya pueden saber. Yo no tengo problemas en mi vida. No tengo problemas, sino que en esto del fútbol va a haber muchos problemas. Van a haber muchas cosas de que lo otro. Los problemas son parte del éxito. Parte de todo este trabajo para llegar acá donde estamos, todos hemos tenido problemas. No es que ha sido fácil patear un balón y llegué, no. Él, mi persona, todos hemos tenido problemas. Y eso van a estar siempre ahí constantes. Y esos problemas, como ya lo vuelvo y lo repito, son parte del éxito y hay que seguir. Y se cuidan, bendiciones, chao. Nos vemos. Y en Hispanic, goodbye.